Muy buenas noches, bienvenidos a Espacio Naranja, un lugar de encuentro entre la juventud. Les damos las gracias por su participación. Ha sido muy buena. Pudieron con nosotros compartir este primer episodio del podcast con nuestro pastor, nuestro hermano Ángel González, al cual le damos las gracias por permitirlo realizar. Y ha sido de grande bendición, joven. Hoy estamos en este segundo episodio donde nuestros hermanos Belén, Jemima y mi hermano Isaac están aquí presentes y estamos tratando de hacer algo por la obra del Señor. Estamos tratando de hablarle a esos jóvenes y mostrarles que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Sabemos Isaac, sabemos Belén, sabemos Jemima, que están cansados, han hecho una labor tremenda. Ha sido de grande bendición lo que ustedes han hecho. Sé que la música es su pasión. Lo demuestran, lo viven. Y quiero tocar primeramente este tema, ¿no? Porque creo que algo que debe de saber el joven es que algo nos debe de apasionar dentro de este caminar. Y yo creo que eso es lo que han proyectado hoy aquí en este escenario. En este escenario pudimos ver su participación, sus composiciones. Y veo un gran talento, no solamente ya en su forma potencial, sino hay una manifestación de ese potencial. Y quisiera preguntarles acerca de esto, ¿no? Acerca de este don que han venido a tomarlos a ustedes y son una forma de exposición hacia nuestros hermanos. ¿Qué tan importante es la música en su vida, hermanos? ¿Qué tal, amigo David? Dios te bendiga. Gracias por el espacio que nos dan de estar en este lugar. Estamos agradecidos con Dios, agradecidos con ustedes. Somos bendecidos al estar en este lugar. Y sí, llevamos ya 2 días intensos de trabajo, pero agradecidos con Dios por la oportunidad, porque nos toma en cuenta. No somos merecedores muchas veces, fallamos tantas veces, pero su infinita gracia nos tiene todavía acá, ¿no? Y ciertamente dices, la música es una pasión para nosotros, es parte de nuestra vida. Y yo siempre lo he dicho así, la música es una manera de mostrar lo agradecido que soy con Dios. Trato de regresarle un poco de lo que Él me ha dado, porque el don viene de Dios. Yo no hice nada, yo no lo busqué, yo no he hecho absolutamente nada. Al contrario, le he fallado tantas veces. Entonces, por eso intento plasmar en cada canto, yo toco el piano, intento plasmar en cada nota el amor que tengo por Dios, intento plasmar esa parte de agradecimiento, esa parte de arrepentimiento y muchos errores. Entonces, la música es indispensable para mí, es una manera de poder regresarle un poco de lo mucho que me ha dado Él en mi vida. ¿Te ves fuera dentro de esto que es la música? ¿Te ves fuera? Yo no veo fuera jamás. Yo siempre he dicho que quisiera ser músico toda mi vida. Realmente quisiera ser músico hasta que Dios me permitiera la vida. Yo digo que no me veo fuera de la música, porque yo siento que la música es una manera de Dios expresarnos Él, su amor, sus bendiciones. La Biblia, cuántos salmos hay, cuántos cánticos. Entonces, la música siempre ha estado presente. Entonces, realmente no me veo fuera de esto. Y algo que quisiera que le pudieras comentar a los jóvenes, a esos adolescentes, aún a los niños y aún a lo mejor jóvenes un poco más maduros. ¿A qué edad empezaste en la música? Yo empecé a los 8 años. Mi experiencia con la música te la cuento así muy, muy, muy rápida. En mi iglesia, soy el tabernáculo de Tapachula, Chiapas. Entonces, cuando inicia la obra, pues en Chiapas no había, en Tapachula no había músicos. Y en ese entonces, pues el único director y músico que existía, pues era nuestro pastor, nuestro hermano Elmer. Pero había una batería, y pues la batería la habían regalado y ahí estaba, ¿no? Y nadie la tocaba. Y entonces un día, yo le pregunto a mi papá si puedo, mi papá pues el hermano Elmer, ¿no? Entonces yo le pregunto si puedo tocar la batería. Yo no sabía cómo. Yo empecé como que a hacer ruido y todo, y ahí empecé, ¿no? Un año estuve así, hasta que se me dio la oportunidad de poder aprender un instrumento, y que fue el piano. Y desde los 9 años hasta mis 30 años he tocado el piano en la iglesia. Dios me ha permitido servirle de esa manera.
Y ya, pues van algunos añitos tocando el piano. Ya, ¿no? Más de 10 años, ¿no? Más de 10 años, ¿no? Sí, yo creo que unos... Tocaba en la iglesia unos 20, 20 y tantos, tal vez. Gracias. Hermana Jemima. Yo sé que... Mucho gusto. Yo sé que también la música es parte de tu vida. Lo estás proyectando. ¿Qué sientes al cantar? Bueno, pues Dios le bendiga primeramente. Pues yo creo que para cada uno de nosotros, o bueno, en lo personal para mí, desde que pues se toma el micrófono, pues se siente una unción. Yo creo que antes de que las demás personas puedan salir bendecidas o que puedan sentir, ¿no? Yo creo que primero sentimos nosotros, o bueno, en lo personal a mí me pasa eso, ¿no? De que, pues al tomar el micrófono, yo me olvido de los demás, me olvido de que quizás está, no sé, un amigo ahí enfrente o así, ¿no? O quizás también entra eso de que está mi amigo enfrente y sé que tal vez con mi canto le pueda bendecir su vida. Entonces, sí, yo, eso es cuando canto, como lo decía el hermano Isaac, que es una manera de mostrar amor también de parte de Dios, pues. Así como también es una forma de, pues, de mostrar el agradecimiento que hay en nosotros, o bueno, en mí. Sí, es una manera de ser agradecida hacia Dios. Yo me siento muy feliz y un poquito nerviosa a veces cuando se canta, ¿verdad? Pero sí, todo se hace también con el corazón. ¿Crees que en 10 años vas a seguir cantando? Sí. ¿Pase lo que pase? Sí. ¿Te vas a dejar vencer cuando vengan alguna situación, alguna adversidad? ¿Dejarás el micrófono? Claro que no. ¿Te comprometes a tener ese micrófono, a llevarlo dentro de tu corazón? Sí, claro, claro que sí. Yo creo que es una de las oportunidades más grandes que puede tener una persona el servirle a Dios. Yo creo que es una manera en que realmente tú te comprometes con Él de una manera tan única en la forma en que tú te... no sé cómo explicarlo, para mí es como una comunicación con Dios. Así es. Que pues realmente, lo repito, es única y pues no, yo realmente no me veo fuera de la música en general. No. Sé que tienes 16 años, ¿no? O 17. 17, sí. Ok, tienes 17 años. Entonces, ¿a qué edad te empezó a llamar la atención la música? Yo considero que desde pequeña, porque a veces mi papá ponía canciones, ¿no? Que se grababan ahí en la iglesia. Entonces ya era como que de pequeña. Y mi hermano toca la batería, entonces era como que me empezaba a llamar la atención de que, wow, o sea, está sirviendo en la iglesia. Yo de chiquita lo veía así de que, ay, Dios se siente muy orgulloso de él y yo quiero que Dios se sienta orgulloso de mí. Y ya cuando estaba más grande, o bueno, que fui creciendo y entendiendo un poco más esto, pues se me presentaron las oportunidades y... ¿Fue más serio para ti? Sí, claro, fue una manera, pues sí, más seria y realmente, pues, se... Es un compromiso, yo lo veo así como un compromiso con Dios, pero no de una manera obligada, ¿no? Pues sí, de sí, que sí. Todo sale del corazón y pues lo repito yo. Seguirás luchando. Sí, 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 sí. Ok. Hermana Belén, un gusto tenerte. No. Una grande bendición tu voz. Muchas gracias. Las composiciones. ¿Qué significa para ti la música? Sabiendo que estamos... A unos instantes, podemos decirlo, de nuestra reunión juvenil. Porque yo quiero que los jóvenes entiendan que este trayecto, este caminar juntos, tiene sentido. Ir a las reuniones tiene sentido. Porque a veces podríamos decir, no, por lo que se envuelve o por lo que está a nuestro alrededor. Pero yo creo que tu experiencia va a ser de gran utilidad a nuestros hermanos jóvenes que escuchen, ¿no? ¿Qué significa para ti la música? Bueno, yo hace años
Les puedo decir que al inicio yo renegaba un poco el cantar, porque yo sufría mucho del nervios. Y era una presión muy fuerte para mí, pero con el paso de los años y que estuvieron conmigo mis padres, mi hermano, logré entender que el don que yo tengo me lo dio Dios, ¿no? Entonces yo tenía que buscar la manera de agradecerle a Dios. Y fue un proceso difícil para mí, pero también un proceso el cual yo fui aprendiendo mucho. Empecé a enamorarme al cantar, el saber que yo puedo transmitir algo a otros jóvenes, a otros hermanos o a los que me logren escuchar. Y bueno, es algo increíble lo que Dios da por nosotros. Y es algo que yo he estado trabajando. Hermano, yo estoy muy feliz porque tengo esta gran oportunidad de en este año que me hayan considerado y que el trabajo que fue constante lo pueda proyectar con los demás jóvenes y que puedan ser bendecidos ellos. Me da gusto escucharte, que te escuchen los jóvenes, pero también para ir adentrándonos un poquito a lo de nuestra reunión, sé que hay una preparación, ¿no?, para llegar ahí, sé que hay un esfuerzo, sé que hay una lucha. Cada joven está teniendo hoy una lucha, aún sus familias, porque estén ahí, ¿no? Y tú has tenido la oportunidad de ya ir a algunas, pero esta reunión yo creo que marca algo, ¿no? Por su importancia, por el tiempo, porque cada año es un filtro. Entonces, una pregunta obligada que tendríamos que hacernos es, ¿qué esperas de esta reunión? ¿Por qué vas a esa reunión? Cuando escuché que nos iban, que iba a pasar eso, lo de la reunión juvenil, soy sincera, hermano, y al inicio me avergüenza. Yo dije, pues no quiero ir, porque a veces uno mismo se deja guiar por los malos comentarios, por las batallas, y yo dije, ¿a qué voy? Entonces empecé a analizar mi vida. Yo dije, pues mi vida no está bien, porque si al momento que me hubieran dicho, ¿sabes qué? Va a haber una reunión juvenil, yo me hubiera emocionado, pero el momento no fue así. Entonces yo le pedí perdón a Dios primero. Y yo le decía, Señor, yo quiero tener ese deseo por ir a una reunión juvenil otra vez, porque cuando estaba más pequeña era una emoción increíble, porque sabía que yo me iba a encontrar con otras personas, que iba a ser amigos, pero lo primordial era encontrarme con Dios, ¿no? Entonces, yo busqué de Dios, hermano, y con la noticia que nos dieron sobre que les tocaba participar, y yo dije, bueno, Dios tiene algo grande para mí ahora. Es algo que yo tengo que poner en marcha, y tal vez problemas o los pensamientos que venían a mi cabeza se van a disipar, porque yo tengo que hacer un trabajo, me tengo que preparar, porque algo grande viene para mi vida. Sabemos que al llegar a una reunión, no es que sí nos vamos a encontrar con el Señor, pero tuvo que venir un proceso. La victoria se gana desde mucho antes. Entonces, hermano, yo les puedo decir a los jóvenes que no se desanimen. Pueden venir tantos problemas en sus vidas. Yo he pasado por eso. Ha sido muy difícil, pero si has tenido el apoyo de tu papá, de tu mamá, de amigos, persiste, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Deja a un lado los malos pensamientos, deja a un lado tus batallas, porque sé que hay mucho del diablo en este mundo, pero también hay demasiado de Dios, y uno tiene la libertad de tomar su decisión de qué camino tomar. Entonces, jóvenes, espero verlos en la reunión juvenil.
no se desanimen para nada. Síganse esforzando, guardando su vida, porque yo sé que Dios tiene un gran propósito para ustedes. ¿Cambiarías esta paz que sientes y que transmites por un momento de locura de allá afuera? ¿Por 5 minutos estar en el ambiente de esas personas que están allá afuera? ¿Cambiarías lo que tienes ahorita? ¿Esa paz que proyectas, que tienes? No, jamás lo cambiaría. Mi vida estaría destruida si yo tomo esta mala decisión. ¿Te comprometes? Me comprometo. Y hasta el final, hasta que Dios me dé vida. Gracias, hermana. Hermana Jemima. Bueno, pues sí, de igual manera. Creo que es un tiempo, el que estamos viviendo, pues muy difícil para muchos, o para todos. Bueno, personal, ha sido muy difícil en muchos aspectos. Pero yo creo que cuando tú estás más cerca de Dios y buscando más de Dios, es cuando más fuerte quizás te sientes tal vez con un respaldo de parte de Él, ¿no? Realmente es pues una manera de poder perseverar, se puede decir. Yo creo que ahorita tu etapa es de mucho aprendizaje. Claro, sí. Sí, porque quiero que entiendas que es aprendizaje. No son conceptos, no aprenderse de memoria las cosas, sino son las aptitudes de venir y ponerlas por obra. ¿Cómo qué? Pues sencillamente el compañerismo, ¿no? Eso es aprender. Aprender a escuchar. Algo tan sencillo, ¿no? Es abrazar. Es como el estudiante. ¿Por qué aprende? Porque abraza el conocimiento. No es que se lo aprende de memoria. Sí. Entonces yo entiendo claramente que tu etapa ahorita es de mucho aprendizaje. Estás absorbiendo muchas cosas, ¿no? Por comportamientos. Y yo lo veo, ¿no? Porque yo sé que ellos dos te están enseñando bastante. Claro, sí. Veo un toque especial de ellos dos en ti, en la forma también que cantas. Gracias, hermano. Sí, yo, justamente como lo dice, creo que muchas veces se ve, lo voy a decir así, el conocimiento se ve pues a través de, pues sí, tengo a dos maestros a mis lados y creo que en este momento estoy siendo una esponja, absorbiendo. Claro que siempre lo mejor, ¿no? Lo bueno. Yo creo que pues he aprendido muchas cosas, me han enseñado muchas cosas buenas, tanto en el canto, tanto en las cosas... ¿Cotidianas? Sí, también. Cotidianas, en todos los aspectos. Creo que he tenido unos buenos maestros a mi lado y lo estoy aprovechándose, pues. ¿Te comprometes a estar ahí en esa reunión? Claro que sí, nos vemos en esa reunión. Ok. Hermano Isaac, para ir cerrando, ¿qué le pudieras decir a los jóvenes? Ya tienes una experiencia de reuniones, sabes lo que significa una reunión. Entonces, ¿qué les podrías comentar? Sí, amigo, he estado en muchas reuniones, créeme que he estado en muchas, muchas reuniones. Y yo sigo estando, yo te voy a contar, o sea, mi experiencia. He sido, o fui muchas veces un joven, o un hijo problemático, en muchos sentidos, ¿no? Fui a reuniones con muchos problemas, siendo mal hijo, siendo mal estudiante, siendo mal cristiano, siendo mal en todo. Pero yo voy a esas reuniones porque sé que estoy mal y que yo necesito estar cerca de Dios. Sí, eso como que te ayuda, ¿no? Y te endereza. Y yo estoy seguro que una reunión juvenil es un movimiento. Uh-huh. Su palabra dice... Hay que seguir a donde está el movimiento. Entonces, si yo sé que estoy necesitado, pues yo intento estar. Yo sé que le he fallado a Dios muchas veces. No he sido un gran testigo como debería yo ser en esta tierra de Él. Entonces, para mí una reunión juvenil es importantísimo en la vida. Yo sigo estando porque... No porque ya esté bien. Claramente sigo estando porque sé que necesito estar cerca de Él. Sí.
Porque muchas veces decimos, es que necesitamos de Dios, por eso voy a la reunión. No, pero yo sé que necesito. O sea, yo sé que necesito de su presencia en mi vida. Yo sé que necesito un cambio en mi vida. Y yo sé que en una reunión juvenil suceden muchas cosas. Yo puedo decir que en una reunión juvenil me encontré a Dios. La primera vez que yo sentí fuertemente el querer entregar mi vida a Dios fue una reunión juvenil. Yo era muy jovencito. Y ahí fue una reunión, yo lo recuerdo, en Tuxtla Gutiérrez. Se cierra la reunión en ese momento. Cuando se abre el llamado, yo quería entregar mi vida a Dios. Irónicamente, yo nunca había hecho nada malo, porque yo era un jovencito. Pasa el tiempo, empiezo a hacer todo mal. Y dije, con mucha más razón, tengo que estar en estos eventos. Tengo que estar en estos eventos. Porque, pues como dijo su discípulo, ¿no? Es que, ¿a quién iremos? O sea, ¿a quién voy fuera de esto? No hay nada, absolutamente nada. Yo sé que aquí está todo, en la iglesia, en las reuniones juveniles, en las convenciones. Yo sé que está Dios. Yo solamente puedo decir que estoy intentando estar a donde Dios se mueve. Claramente una reunión juvenil es un movimiento de Dios. Y yo quiero estar ahí, que Dios bendiga mi vida en gran manera. Ahora te quiero pedir que les digas a los jóvenes, por último, que los invites a estar ahí. Amigo, amiga, si estás viendo esto, yo quiero decirte que en esa reunión juvenil no solamente nos vas a encontrar tú y yo, no solamente nos vas a encontrar con muchos amigos de la República. En esa reunión juvenil yo estoy seguro que nos podemos encontrar con Dios. Y Dios nos puede bendecir en gran manera. Podemos encontrar respuestas, podemos encontrar sanidad, podemos encontrar muchas bendiciones en esta reunión juvenil. Entonces deseo de todo corazón encontrarme contigo en esta reunión y que Dios te bendiga en gran manera. Les damos las gracias por este espacio. Sé que están cansados, disculpen, pero era necesario. Sus palabras son necesarias y bueno, les damos las gracias, jóvenes, y nos despedimos. Dios les bendiga.